Buenos días. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística aquí en nuestra parroquia y santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Le damos la bienvenida a los que se encuentran en sus carros escuchándonos y les pedimos que por favor sintonicen su radio en el 100.9 FM. Y también le damos la bienvenida a los que nos escuchan por medio de Facebook. Y también hoy le damos la bienvenida, muy especial bienvenida, a nuestro sacerdote que estará celebrando las misas hoy con nosotros este día. Es el padre Mike Rodríguez, que viene de San Ángelo. Le damos la bienvenida. La intención de esta misa es para la gente de la parroquia y también por los guadalupanos y guadalupanas. El canto de entrada es Prepárate para que sientas, y vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios con nuestro celebrante Mike Rodríguez, acompañado de diácono Nacho Villa. Gracias y que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Para prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, Señor, ten piedad. Todopoderoso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria.
Oremos. Dios nuestro, porque que por el misterio del Pentecostés santificas a tu iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles la unidad y el amor de la primitiva iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Y vive y reine contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Atónicos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Entre nosotros hay medos, partos y elímatas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes, venimos de Roma, judíos y proselitos. También hay crecentes y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiran y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los crees, y renovarás la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras, que le sea agradable su poema, y yo me alegraré con el Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Leamos la secuencia. Ven Dios, Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven luz santificadora y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias y fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete dones sagrados. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hay una historia de una señora que estaba encerrada con sus hijos y puso a llorar y gritar porque dice, estaba hablando al cielo diciendo, mamá, mamá, hay estos huercos, me están volviendo locos. Yo pido, quítame el maldición cuando me dijiste, ojalá que sus hijos... Que tú me dijiste, ojalá que sus hijos son 10 veces más peor que usted y conmigo. ¿Cuántos de ustedes están diciendo esa misma oración? El cosa que tenemos que ver todo en los ojos de fe, todo en los ojos del Espíritu Santo. Porque uno puede decir, esto es un castigo de Dios que está pasando, pero en el otro lado, esto es una bendición de Dios por el Espíritu Santo. Ayudarnos. Ayudarnos a ver qué es importante. Primero, pues, ayer leemos del libro de Génesis, que la gente de Israel estaba lleno de orgullo y hicieron un torre para llegar al cielo. Y Dios mandó su espíritu a quitar su unidad de lengua, a destruir ese torre. ¿Por qué? Porque su orgullo, por su orgullo. Y ahora, tantos lenguas de fuego por la unidad, por la unidad. Y vemos, podemos ver que nosotros estamos tan entremidos en los modos del mundo, por los bailes, por las fiestas, por todas estas cosas, sintiendo que somos muy independientes, que Dios es por un lado. Yo creo en Dios, pero déjeme vivir mi vida como yo quiero. No dejando a Dios a formarnos y amarnos el camino que Él nos quiere seguir. So, por el orgullo, podemos hacer como estamos con esa gente del torre de Babel. Y ahora Dios está diciendo, yo estoy mandando mi Espíritu Santo para que comiencen a quedar en su familia, a practicar y conocer sus hijos. No nomás eso, para enseñarnos. Enseñarnos de escuela, de leer, de hacer su tarea. Está envuelto en sus estudios. No estamos viendo el catequismo como una manera que podemos dejar los hijos en allí con catequismo y vamos a Walmart para que no tenemos esos huercos, pero enseñar a los hijos su fe en la iglesia doméstica, donde deben aprender su fe. No es los catequistas de la iglesia, es los mamá y papás. A mí, yo me acuerdo los tiempos con mi papá, que él me enseñó y habló conmigo de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, los mensajes del cielo. Yo me acuerdo que una vez yo digo a mi papá, yo quiero quedar joven y vivir por siempre. Y él me dijo la historia de un joven que hizo una promesa con el diablo, en fin, su foco comenzó a ser corrugido porque él estaba siguiendo la vida de pecado hasta fin que él no podía verlo. Y cuando lo
como dicen, destruyó el regalo, el foto, él se murió. Mi papá me dijo, ve, las consecuencias del pecado. Mi papá tomó ese tiempo, no teníamos esto pasando, pero él tomó tiempo de enseñarme a guiarme en mi fe. Eso es no nomás la responsabilidad de los catequistas, pero es la responsabilidad de la familia, del mamá, del papá, enseñarnos el camino de la fe. Tenemos que ver que el Espíritu Santo está trabajando en este momento, pero el cosa es, ¿estamos de acuerdo de verlo? ¿O ver esto como un castigo? ¿Vemos este en un momento de gracia para conocer y platicar como esposo, esposa? ¿Escuchar uno al otro? ¿Pedir que el Espíritu Santo quita el orgullo entre el pareja? Porque el cosa es, primero, vemos, si vemos, leemos el libro de San Lucas, ¿qué pasó? Cuando la Virgen dijo, sí, yo voy a ser la esclava del Señor, el Espíritu Santo inmediatamente estaba sobre ella y Cristo estaba encarnado. Y vemos en los Actos de los Apóstoles, todos los apóstoles estaban alrededor de la Virgen. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Pero cuando vieron, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Nació la iglesia como nació Cristo, alrededor con la Virgen Madre. Y en eso, ¿qué pasó? Porque ellos fueron adelante, no tenieron miedo, fueron adelante a proclamar la fe. Y eso es el mismo por nosotros. En este momento del Espíritu Santo es tener el valor para proclamar la fe entre nuestros hijos, nuestras familias. A rezar como una familia el Santo Rosario. A leer la Escritura y la familia comentando qué están aprendiendo de la Palabra de Dios. Viendo películas que son de Dios, de ayudarnos a crecer en santidad. No viendo todas estas otras películas que no nos está ayudando y alimentándonos espiritualmente, pero ayudarnos a conocer el Dios que nos ama tanto, que Él mande su Espíritu sobre nosotros para tener valor, para proclamar nuestra fe. No tener vergüenza, pero valor para anunciar y crecer en fe como una familia doméstica, iglesia doméstica. Invitar Cristo en nuestros hogares. Invitarlo. Cuando los apóstoles vieron el Cristo resucitado, alegraron. También nosotros podemos estar, ay, esto y esto y esto. Yo quiero ir a mi baile, yo quiero ir a Walmart, yo quiero ir a estos lugares. Pero es el Espíritu Santo diciéndonos, apártate, apártate. Y vienen a conocerme otra vez. Que nuestra fe no es un fe de siendo segundo al mundo. Porque hay veces que hacemos eso. Hacemos eso. El último tiempo pedimos a la ayuda de Dios es cuando tenemos problemas. Y Dios está diciendo no. Invita a mi Espíritu Santo en su hogar y conocerme. Porque muchas veces pensamos,
soy buena persona, yo creo en Dios, yo vengo a misa, está bien. Pero en este momento es un tiempo que el Espíritu Santo está viniendo a nuestras vidas y tenemos que abrir nuestros corazones a dejar el Espíritu Santo entrar y ayudarnos a no ver el mal en este tiempo, pero ver este tiempo en un momento de gracia, a conocer y amar a Dios, a poner Dios en nuestros hogares, hacerlo como un parte de nuestra familia, para que cuando termine todo esto, vamos adelante a proclamar las maravillas que Dios hizo en nuestros hogares. Ahora profesamos nuestra santa fe. Yo creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo entra con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, pidimos juntos al Señor en estos días, alegres de la Pentecostés, la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Jesucristo resucitado, para que todos los que aún no conocen, digamos con fe, te rogamos en estas oraciones. Por los que recibieron la palabra de Dios y son responsables de ella, por los presbíteros, predicadores, pastores, sacerdotes y padres de familia, roguemos al Señor. Señor. Por los bomberos, los trabajadores de los correos, recolectores de basura, y por todos los que trabajan para que el mundo siga funcionando, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los periodistas y reporteros, por todos los que divulgan información verdadera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles de todas las naciones, por los que comparten la buena noticia en varios idiomas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los recién bautizados y confirmados, por los miembros de esa asamblea por su alimento espiritual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de esta pandemia, que una vez por todas se encuentre en la sanación, roguemos al Señor.
te rogamos, óyenos. Por todos los que cumplieron año o van a cumplir año en estos días, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, que libras de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, que ese sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor, aun siguiendo la promesa de tu Hijo y misterio de ese sacrificio, toda la profundidad del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque tú, para llevar su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy el Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injértelos en Cristo, tu unigénito. Este mismo Espíritu, a quien al nacer la Iglesia, reveló a todos los pueblos el misterio de Dios. La unión, la universidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborde de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Ven, Señor, ven. Señor Jesús,
Así pues, Padre, celebraron el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunido aquí en el día en que Cristo, la infusión del Espíritu, vino de ella, sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con el obispo Miguel Sis y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los pastores y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, dados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perdición, aguardando la venida de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La mano a tu hermano, dale la mano, que
Esto es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Bendita es invitado a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Allá donde se encuentren, inclinen sus cabezas para recibir la comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. A recibir
su Espíritu Santo, nos unta su gozo y su paz, fortaleza viva los dones de esperanza, de fe y caridad. El pan es tu carne, el vino tu sangre, es el misterio de amor. El pan es tu carne, el vino tu sangre, es el misterio de amor. Hemos oído tu voz, nos acercamos a ti. Recibimos su Espíritu Santo, nos unta su voz y su paz, fortaleza vivir a los dones, de esperanza, de fe y caridad. El pan es tu carne, el vino es tu sangre, Oremos. Señor, tú que nos concedes participar de la vida divina, por medio de tus sacramentos, concibe en nosotros el don de tu amor y la presencia viva del Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a obtener nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entre nosotros se encuentra alguien que esté cumpliendo año o aniversario, pueden poner sus luces intermitentes para que así el Padre pueda hacer una oración por ustedes. ¿Hay alguien en cumpleaños? Allá está una. ¿Dónde? Allá. Okay. Oremos. Señor Dios nuestro, que has concedido estos fieles tuyos la gracia de esperar en ti y de experimentar la tu bondad en el año pasado, te bendicimos por haberlos concedido abundantemente los tus dones, y te pedimos que viven siempre con la alegría de tu espíritu constantemente renovado
en tu misericordia y que tu conducta sea hermoso ejemplo para todos. Y nosotros bendecimos con el poder de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Antes antes del último bendición, también yo soy el director de vocaciones para el Dios de San Ángelo. Y acuérdate, el Espíritu Santo todavía no ha terminado de llamar jóvenes al sacerdocio, a la vida religiosa. Y que debemos estar rezando que nuestros jóvenes abren sus corazones a la llamada de Dios. Que el Espíritu Santo es más poderoso, la vida en Cristo es más poderoso y hay más alegría que las cosas del mundo. Nuestros hijos muchas veces escuchan más el mundo que Dios. Pero es de parte de ustedes como papás y mamás, deben rezar que sus hijos abren sus corazones para el sacerdocio, la vida religiosa. Porque no pierden, pero ganan más. Muchas veces tenemos el pensamiento del mundo, no de Dios. Y eso es que en este tiempo debemos estar pensando, ¿qué Dios está diciendo a mí que estoy en mi casa, en mi hogar, con mi familia? ¿Qué está diciendo Dios que yo necesito volver a más a Él, no que el mundo? So, acuérdate, Padre David, como sabemos, se enfermó del ojo, tenía que tener cirugía y está con su hermano. Pero el cosa es, ¿quién me llamaron 2 días antes de todo esto pasó? Yo estoy pensando, ¿quién puede ayudar al Padre? 5 misas, 1 sábado, 4 domingo. Eso es mucho por un sacerdote. Y Dios no ha terminado de llamar. Hay muchos en esta parroquia que Dios lo está llamando a la vida del sacerdocio, a la vida religiosa. Tienen que responder y tenemos que seguir rezando. Todos juntos rezamos. Señor Jesús, así como llamaste el día de los primeros discípulos para ser los pescadores del hombre, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a los jóvenes y las jóvenes la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostene en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y personas sagrados. Da la presidencia a nuestros seminaristas y todos los que están realizando un adil de vida totalmente consagrada a tu servicio. María, Madre de la Iglesia, modelo toda vocación. Ayúdenos a decir sí al Señor, que nos llama colaborar en el designio divino de la salvación. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes para siempre. Amén. Amén. Vamos en el paz de Cristo. Aleluya, aleluya. Aleluya. El proceso va a ser el mismo. Por favor, mantengan las órdenes de los que están sirviendo para poder salir. A la salida va a haber un lugar donde ustedes pueden depositar su ofrenda dominical. Si gustan hacerlo, que Dios los bendiga y que tengan buen fin de semana. Mientras recorre la vida, tú solo nunca estarás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros.
de las almas. Amén.